Después de pasar el invierno en Malta, Pablo y sus compañeros continuaron su viaje en barco hasta Puteoli, a unas 140 millas de Roma. Pasó alrededor de una semana con algunos de los creyentes de allí antes de continuar su viaje a pie. En el camino se detuvo también en el Foro Apio, a unas 40 millas de Roma. Pablo gozaba de ciertos privilegios por haberse ganado el respeto del capitán de la guardia y también posiblemente debido a su edad. Uno de esos privilegios fue el de quedarse en su propia casa alquilada, aunque un soldado lo vigilaba. Pablo siempre pensó que un día vendría aquí a Roma, aunque no en estas condiciones. Sin embargo, no era una persona que se regodease en la autocompasión. Utilizó ese tiempo para ayudar a la gran cantidad de personas que venían a su casa y para escribir cartas a las iglesias. Estas cartas son conocidas como las epístolas de la prisión e incluyen Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. De los 13 libros del Nuevo Testamento que escribió, estos 4 los redactó durante su primer encarcelamiento en los años 61 y 62 después de Cristo. De estas cartas podemos extraer algunas de las cosas que le sucedieron a Pablo mientras estuvo aquí. En Filipenses 1:12 y 4:22 encontramos que a algunos de la casa de César se convirtieron. Pablo no pensó que fuera una pérdida de tiempo predicar a los más inaccesibles que se encontraban en el error y la falsedad. Tampoco nosotros debemos pensar que alguien está más allá de la influencia del poder del Evangelio solamente por su posición familiar o laboral. Las cartas de Pablo fueron llevadas a sus destinos por mensajeros fieles. Uno de ellos, Tíquico, llevó la carta a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. Nerón era, en esos momentos, el emperador de Roma, y a pesar de ser de la más baja calaña, no pudo encontrar motivos para condenar a Pablo, así que fue liberado. Disfrutó de un tiempo de libertad durante los cuales escribe cartas a Timoteo y a Tito, pero sus años como hombre libre pronto terminarían de nuevo. Roma sufre un trágico incendio. Algunos dicen que Nerón lo inició, pero pronto se culpó a la pequeña comunidad cristiana y comenzó una persecución contra ellos en la que muchos murieron. Pablo volvió a ser arrestado y le trajeron de nuevo a Roma, esta vez solo con Lucas como compañero. Fue durante su segundo encarcelamiento que Pablo escribió su última carta, la de Segunda de Timoteo, unas palabras de aliento y consejo al joven evangelista. La tradición dice que la cárcel mamertina albergó a Pedro y a Pablo en varias ocasiones. Esta carta deja ver que Pablo va a ser juzgado por segunda vez. En sus escritos se aprecia una expresión de fatalidad, como si intuyera que se acerca el final. Pablo hace un resumen del libro y dice: «He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia». Pablo vivió una vida merecedora del cielo. Aunque sus últimos años aquí en la tierra se caracterizaron por naufragios, juicios y encarcelamientos, su recompensa final en el cielo reflejará cómo le ve Dios y no el hombre. Como tenía la ciudadanía romana, no podía ser torturado, así que debió morir decapitado. Se cree que fue ejecutado cerca de aquí, de la abadía de Tre Fontane, y enterrado fuera de los muros de la iglesia de San Pablo. Pablo fue uno de los mayores apóstoles que han existido, un hábil predicador, un escritor de talento, un elocuente argumentador y un fiel pastor de las iglesias que estableció. Predicó en algunos de los lugares más difíciles y, sin embargo, nunca se acobardó, aprendiendo que el poder de la cruz podía cambiar vidas. Tengamos la misma pasión, determinación y coraje que él tuvo cuando compartía el Evangelio.